Estimado teleparticipante, la Escuela de Gestión Pública Plurinacional te da la bienvenida al programa de teleeducación Construyendo un Nuevo Estado. Está dirigido a servidores públicos, a profesionales, a estudiantes, a universitarios, a obreros y organizaciones sociales. El objetivo de este programa es fortalecer las capacidades teórico y prácticas para un mejor ejercicio de la administración pública y un efectivo control social. Este programa está compuesto por módulos audiovisuales. Cada uno contiene 4 clases con la duración de 1 hora. Luego de que veas, escuches, sistematices, puedes comunicarte con la Escuela de Gestión Pública Plurinacional de tu región y solicitar una evaluación. Con la participación de tu familia, tu comunidad, tu institución, tu organización, estamos construyendo un nuevo Estado. Mi nombre es Fernando Fuentes, viceministro de Defensa de los Derechos de Usuarios y Consumidores. Aprovecho este contacto para convocar a todos los bolivianos y bolivianas que accedan a este proceso de teleeducación a que se sumen a esta gran empresa de transformar y cambiar nuestro país. El curso iniciado de derechos de consumo es generar toda una masa crítica de profesionales y no profesionales que nos permitan tener un respaldo tanto académico y no académico al mismo tiempo que nos permita avanzar más rápidamente en la transformación de nuestro país en materia de derechos de usuarios y consumidores. Bolivia es uno de los 2 países, junto con Haití, que no tienen una ley de estas características. Por lo tanto, la participación de ti, boliviano y boliviana, va a ser importante a través de estos cursos de la Escuela de Gestión Pública Plurinacional y además poder transitar por esta experiencia maravillosa de hacer una reminiscencia de la experiencia cotidiana en nuestro contacto con diferentes mercados, con diferentes áreas de la economía, donde somos usuarios y consumidores, expresar tu experiencia cotidiana y además nutrirte de toda la experiencia de este curso que nos ha de permitir llegar a conclusiones importantísimas y llegar a un nivel que nos permita también dotarnos de una norma. Si como viceministerio nosotros podemos absolver más dudas, recurran al viceministerio, a nuestros centros de atención al usuario y al consumidor en todo el país, que gustosamente brindaremos toda la información, toda la documentación necesaria. Tenemos una página web donde pueden ustedes acceder y pueden encontrar normativa comparada sobre derechos de usuarios y consumidores, pueden participar de foros, debates, pueden participar de información acerca de la evolución, por ejemplo, de la canasta familiar cotidiana. Tenemos una página web que está brindando alguna información básica. Esperamos mejorar con tu opinión, con tus comentarios y con tus críticas, que las vamos a recibir de buena manera para avanzar en esta gran empresa que es de todos los bolivianos. El objetivo del módulo denominado Derechos del Consumidor es el de difundir la problemática del usuario consumidor en un contexto que comprende la realidad cotidiana, el rol del Viceministerio de Defensa de los Derechos del Usuario y del Consumidor, el módulo está estructurado por 4 cursos. El primero hace referencia a la situación del consumidor en el contexto de la nueva institucionalidad del Estado. El segundo curso enfoca los aspectos teóricos y conceptuales en torno a la problemática de los derechos del consumidor. El tercer curso presenta el contexto y el proceso de construcción de la Ley del Consumidor. El cuarto curso se refiere a la importancia de la educación del consumidor como base de la defensa de sus derechos. Módulo Derechos del Usuario y del Consumidor. Curso 1. Situación del consumidor en el contexto de la nueva institucionalidad del Estado plurinacional.
Desde siempre en nuestro país, el ciudadano que compra algún producto o accede a algún servicio se ha visto abandonado por las autoridades ante alguna queja que quiera realizar por caducidad de determinado producto, desperfecto en algún equipo o por falta de higiene en la preparación de alimentos, entre otros miles de atropellos que a diario debemos aguantar. Pero veamos estas imágenes cedidas gentilmente por el programa Defensa del Consumidor, en las que se observan frecuentes atropellos a la ciudadanía. Si nos damos cuenta, la cocina parece al mismo tiempo dormitorio. Y lamentablemente es un dormitorio. Donde yo supongo que las señoras empleadas, las que trabajan aquí, son las que descansan aquí, pero no debería haber esto en una cocina. Harina en el suelo. Bolsas, mira, con pan. No debe ser de hoy, debe ser de ayer, todo mal está. Hacen el pollo, ¿no? Sí, rebozan. Sí, rebozan el pollo en aquí, pero constantemente esto que es pasado ya, ¿no? ¿Sí? Y está con pelo, ¿cierto? ¿Sí? No hay suciedad ya. Hay algo aún más grave, los efectos tóxicos de estos lápices. En general, los lápices de origen asiático que tienen alto valor en cromo, ¿no? Y justamente acá hablan de cuánto plomo tiene en la envoltura, en el grafito. Estos análisis corroboran los realizados en otros países, que demuestran la toxicidad de los colores chinos, que lamentablemente han invadido el mercado informal del país, porque el plomo y el cromo se van bioacumulando en el organismo hasta llegar a una dosis que sí se va a volver tóxico, y eso que va a significar que ahí se va a empezar a tener ya síntomas, ¿no?, de intoxicación crónica especialmente, ¿no? El cromo, por ejemplo, lo que causa son tipos de cáncer, malformación. Y lamentablemente nuestros niños tienen la mala costumbre de llevarse a la boca estos útiles escolares. He comprado este cereal y resulta que el martes recién lo hemos abierto, lo ha abierto mi hijita, ha comido. El miércoles me doy cuenta de que tenía ya una alergia media extraña en la cara, yo no sabía por qué. Empezaba a revisar todo lo que es correspondiente. No sé cómo me fijo que estas fechas de esta caja están alteradas. Esta fecha de elaboración ha sido el 2002 y ha sido alterada al 2003. El vencimiento era 2003, ha sido alterado al 2004. Ya en el puesto de venta, al ver las cámaras de este programa, el vendedor escapó llevándose sospechosas cajas de cereales. En mayo de 2009 se crea el Viceministerio de Defensa de los Derechos del Usuario y del Consumidor, que hasta julio de 2011 atendió un total de 6.000 reclamos de los usuarios y consumidores cuyos derechos en cuanto a la adquisición de bienes y servicios fueron vulnerados. En la línea de recoger propuestas para construir la Ley de Protección al Consumidor, el Ministerio de Justicia, a través del Viceministerio de Defensa de los Derechos del Usuario y del Consumidor, lleva a cabo talleres de capacitación a diferentes líderes de juntas vecinales y organizaciones sociales del país sobre derechos del consumidor y las temáticas que la ley debe contemplar para su defensa. Solo las empresas que brindan servicios en las áreas de comunicaciones y servicios básicos tienen una oficina de atención de reclamos denominada ODECO. Estas empresas también realizan su aporte a la nueva ley. Sí, claro que sí. Como empresa prestadora del servicio de agua y alcantarillado en La Paz y El Alto, trabajamos en muchos aspectos con esta oficina, en coordinación con la Oficina de Defensa del Consumidor. Por supuesto, sí, conocemos desde el momento que ha sido creado, y no solamente que conocemos por información, digamos, sino que hemos establecido con ellos una relación para coordinar nuestras actividades. Fernando Fuentes Daza nació en Cochabamba. Es licenciado en Ciencias Políticas. Tiene un diplomado en Docencia Universitaria, especialidad en Gestión Social para ONGs, maestría en Educación Superior. Fue director de Relaciones Internacionales e Interinstitucionales de la Prefectura del Departamento de Cochabamba, director nacional de Turismo del Viceministerio de Turismo, director ejecutivo nacional de ASANA, director nacional en el directorio de ASANA,
jefe de División de Estudios Económicos del Lloyd Aéreo Boliviano, secretario de conflicto de la Central Obrera Boliviana en dos periodos, secretario general del Sindicato de Trabajadores del Lloyd Aéreo Boliviano, base Cochabamba, en dos oportunidades, secretario de conflictos de la Federación Sindical de Trabajadores del Lloyd Aéreo Boliviano. En fecha 12 de marzo de 2009, fue posesionado como viceministro de Defensa de los Derechos del Usuario y del Consumidor. Con la promulgación de la Constitución Política del Estado el 7 de febrero del año 2009, por primera vez en las constituciones del país se aprueban los derechos de usuarios y consumidores. El artículo 75 de la Constitución Política del Estado plantea que todas las usuarias, usuarios, consumidores y consumidoras gozan del derecho al suministro de alimentos, fármacos y productos en general, en condiciones de inocuidad, es decir, que no hagan daño a la salud, calidad y cantidad suficiente y oportuna para beneficio y para consumidores que resuelvan su necesidad de consumo. Asimismo, en el artículo 76 se plantea con toda claridad que el Estado garantiza de manera absoluta y de manera amplia un sistema de transporte que además atienda las diferentes modalidades donde tanto usuarios como ofertantes de los servicios lleguen a sus objetivos, que es satisfacer sus necesidades y el beneficio sea mutuo. En torno a estos dos artículos, la DOE, que es el decreto del Ejecutivo, el decreto 29894, en el artículo 79 plantea en el Ejecutivo la creación del Viceministerio de Defensa del Usuario y del Consumidor en la estructura del Ministerio de Justicia. Asimismo, en el artículo 84 se plantean con mucha claridad las atribuciones y las funciones del Viceministerio. Estas atribuciones están referidas básicamente a proponer normas, políticas, programas, proyectos para garantizar la defensa de usuarios y consumidores, además de impulsar e implementar programas y proyectos hacia la educación y difusión de estos derechos, atender y responder de manera oportuna todos los reclamos y denuncias que se hagan desde las necesidades de usuarios y consumidores. Asimismo, el 3 de abril del año 2009 se aprueba el primer decreto, el decreto 065, que es la implementación de la DOE y es la ampliación del artículo 75 y 76, y este decreto tiene por objeto la defensa efectiva y la protección de usuarios y consumidores, promoviendo, difundiendo todos los derechos de usuarios y consumidores hacia el vivir bien. Por otra parte, el decreto 065 establece con toda claridad cuáles son los derechos específicos respecto de usuarios y consumidores. Por ejemplo, el derecho a la elección del producto o servicio en el marco de la normativa vigente, el derecho a recibir protección y tutela de parte del Estado, el derecho a tener una información verídica y veraz y oportuna, además acceso a todos los productos y además tener claramente las ofertas y los precios en los mercados, el derecho a recibir educación para un consumo sustentable y responsable, el derecho a asociarse, el derecho a organizarse en asociaciones de consumidores para defender sus derechos. El decreto 065 es muy importante debido a que esto nos permite ampliar las funciones del viceministerio y entre ellos está la necesidad de reglamentar todo lo que significa reclamos, la creación de centros de atención al usuario y al consumidor y en el marco de ese decreto, el viceministerio hoy cuenta con 10 centros de atención al usuario y al consumidor en todo el país, incluido la ciudad del Alto. Estos centros de atención al usuario y al consumidor nos permiten desplegar las funciones como células vivientes del viceministerio de defensa de los derechos del usuario y del consumidor en todo el país. Por otra parte, el viceministerio aprueba el 30 de abril del 2009 el reglamento a través de una resolución ministerial que nos permite básicamente establecer
cuáles son las normas y procedimientos para atención y gestión de reclamos, de todos los reclamos y denuncias que llegan a través de los centros de atención al usuario y al consumidor. Además, queremos mencionar que en esta línea de crear el Sistema Nacional de Reclamos, que es una parte componente muy importante del el anteproyecto de ley que venimos trabajando de manera colectiva, hemos habilitado una línea libre para que todos los usuarios y consumidores puedan llamar desde teléfonos fijos y desde teléfonos celulares de cualquier punto del país a la línea libre, la línea gratuita 800-100-202. Esto nos permite además ir recabando todas las denuncias y reclamos y además nos permite ir procesando en todo lo que va de existencia del viceministerio. En materia de reclamos, podemos decir que el año 2009 el viceministerio empieza a dar sus primeros pasos en el mes de junio del 2009. En 2009 recibimos alrededor de 600 reclamos a través de nuestros principales centros de atención al usuario y al consumidor. En 2009 empezamos con 4 o 5 centros de atención al usuario y al consumidor. Establecimos a través de estos reclamos que la gran mayoría de los reclamos estaban dirigidos al sector regulado. El 60% de los reclamos venían de todo lo que significa servicios de telecomunicaciones, electricidad, agua, saneamiento básico. Y el 40% provenía de otros sectores que nosotros lo llamamos sectores no regulados, como por ejemplo el gran mercado informal en nuestra economía, el gran mercado de productos que se venden en los principales centros de abastos. El año 2010... ya con más centros de atención al usuario y al consumidor en el país, recibimos más de 3.100 reclamos. Dentro de los 3.100 reclamos, establecimos que el 40% ya eran del sector regulado, vale decir, de los sectores de servicios como telecomunicaciones, el sector de electricidad, agua, saneamiento básico y otros. Y el 60% esta vez reflejaba los reclamos provenientes del sector no regulado. El año 2011 hasta el mes de mayo hemos recabado alrededor de 1.100 reclamos y se mantienen esos porcentajes que nos están dando una lectura para ver por dónde transitan los reclamos, por dónde están los problemas fundamentales de usuarios y consumidores, y esto es una línea importante para nosotros, una línea base para poder articular sobre todo la construcción colectiva del anteproyecto de ley de protección al consumidor. En esta primera parte, desarrollamos el marco normativo del Viceministerio de Defensa de los Derechos del Usuario y del Consumidor. El mismo se fundamenta a partir de la Constitución Política del Estado en sus artículos 75 y 76. Sus atribuciones institucionales se apoyan en el artículo 79 del Decreto Supremo 29894. Su accionar está respaldado por el Decreto Supremo 65 del 3 de abril de 2009. También hacemos referencia a la resolución ministerial 68/09 de 30 de abril de 2009 del Viceministerio de Defensa de los Derechos del Usuario y el Consumidor, que aprueba el reglamento de procedimientos de atención y gestión de reclamos del Viceministerio de Defensa de los Derechos del Usuario y del Consumidor. Finalmente, mencionamos los logros del Viceministerio en la atención de reclamos, los mismos que se constituyen en la línea base para la construcción del anteproyecto de ley de protección al consumidor. Todos los bolivianos y bolivianas estamos construyendo ahora un nuevo Estado. Un Estado plurinacional que requiere servidoras y servidores públicos comprometidos. La Escuela de Gestión Pública Plurinacional es una red de escuelas a nivel nacional que brinda formación y capacitación a servidores públicos del gobierno central, gobiernos departamentales, municipales y autonomías indígena originaria campesinas. Formamos servidores públicos comprometidos con el pueblo. Una de las tareas importantes del viceministerio, articulando con niveles del Ejecutivo, con los gobiernos departamentales, con los gobiernos municipales y otras instancias, es el reto que hemos asumido en la construcción colectiva del anteproyecto de ley de protección al consumidor. En ese sentido,
tenemos un convenio suscrito con la Escuela de Gestión Pública Plurinacional y hemos ido trabajando desde principios de año estableciendo una metodología que nos permita ser concordantes con la Constitución Política del Estado, particularmente con los artículos 241 y 242 de Participación Ciudadana y Control Social, donde se establece la necesidad de la construcción colectiva con la participación de la sociedad civil, con la participación de la ciudadanía en la proposición de normas. Con la Escuela de Gestión Pública Plurinacional hemos logrado ya una base importante de una metodología que se ha traducido en un primer encuentro nacional realizado el mes de noviembre del año pasado y cuatro encuentros departamentales durante el año presente, particularmente en los meses de abril y parte de mayo. ¿En qué consiste la construcción colectiva del anteproyecto de ley de protección al consumidor? Es rescatar los intereses y necesidades de la población boliviana, rescatar y tomar en cuenta su opinión desde la experiencia cotidiana en los millones de actos que realizan bolivianos como usuarios y consumidores. Si nosotros hacemos una priorización de las principales necesidades, vamos a establecer que las principales necesidades tienen que ver con la alimentación, con la vivienda, con la vestimenta, con los servicios más importantes como el transporte, energía, agua potable, saneamiento básico, tomando en cuenta además que la Constitución Política del Estado establece que los servicios como por ejemplo agua potable y otros ya no son servicios simples, se han convertido en derechos humanos. Traducir toda esta norma constitucional del Estado plurinacional en una ley de protección al consumidor es un reto muy importante. Pero la construcción colectiva tiene que transitar por diferentes procesos. Y uno de los procesos es recoger justamente, a través de los encuentros departamentales, la opinión de las diferentes organizaciones de productores de bienes y servicios y particularmente de representantes de usuarios y consumidores. En este sentido, un mapa de actores que nos puede brindar una base importante para auscultar y para construir colectivamente esta norma está en relación a los movimientos sociales, a las organizaciones de usuarios y consumidores que existen en muchos departamentos, a las juntas vecinales, a organizaciones de gremiales, comerciantes minoristas, representantes de la empresa privada, las diferentes cámaras, pero a la par de esta construcción colectiva a través de eventos presenciales, estamos impulsando el debate a través de la página web del Viceministerio, a través de módulos o temas establecidos para que durante un mes o dos meses podamos recoger todas las opiniones a todas las personas y a todas las instancias e instituciones que puedan acceder a la web. Asimismo, estamos estableciendo un procedimiento de encuesta cuestionario para llegar también a otros niveles que nos permitan matizar los encuentros directos, los encuentros presenciales con la participación de otros niveles. Nos faltan todavía 6 encuentros departamentales que vamos a concluir hasta el mes de agosto y estos encuentros departamentales terminarán con 2 encuentros nacionales, uno de validación y otro de aprobación del anteproyecto, para que este anteproyecto, a través de una comisión redactora, una comisión que pueda ir matizando las diferentes opiniones, además recogiendo las experiencias de otros países y a decir de algunos expertos en el tema, nosotros tenemos grandes ventajas al ser uno de los últimos países en Latinoamérica de trabajar y de elaborar su ley de protección al consumidor. La ventaja que tenemos es no cometer los errores que cometieron otros durante su gestación y durante su implementación y al mismo tiempo la ventaja es para nosotros
a copiar toda esta experiencia colectiva, esta experiencia internacional, para contextualizar a lo que significa el Estado plurinacional, comunitario y autonómico. La gran tarea y el gran reto que tenemos como viceministerio es reflejar el Estado plurinacional en una norma de estas características. Nosotros queremos desde el consumo ver integralmente lo que significa la producción y la distribución. Desde el consumo y desde las decisiones de consumidores, incidir en qué se va a producir en el país para satisfacer a través de la producción de bienes y servicios las necesidades e intereses de bolivianos. La tarea de la construcción colectiva para nosotros es un reto muy importante. Interpreta la Constitución Política del Estado, nos ha de dar elementos muy importantes para una ley de nuevas características. Va a ser una ley, primero, que responda a los intereses y necesidades de bolivianas y bolivianos como usuarios y consumidores. Va a ser una ley de fácil aplicación, no va a requerir de intérpretes, va a ser una ley concordante con las directrices de las Naciones Unidas, va a ser una ley concordante con otro tipo de instituciones donde participamos como país, el caso, por ejemplo, de la Mesa Andina de Defensa del Consumidor a nivel de la Comunidad Andina de Naciones. Va a ser una ley que también refleje nuestra participación en la Organización de Estados Americanos, donde también se discute el tema de la defensa del consumidor. Y, por supuesto, va a ser una ley para el ejercicio cotidiano. Pero la ley, además, tiene otros componentes, además de contar con la estructura de una norma que interprete las necesidades y, además, tenga las posibilidades de su implementación en nuestro país. Esta ley va a tener las características de que nos sirva de instrumento para ejercer nuestros derechos. Una ley que, además, nos permita mínimamente conocer la gama diversa de nuestro país en cuanto se refiere a una economía plural comunitaria. Ha de contribuir desde el consumo a construir el Estado plurinacional, comunitario y autonómico, y a construir un modelo de economía plural comunitaria donde estén presentes el Estado, estén presentes la empresa privada, las cooperativas, estén presentes los emprendimientos comunitarios invisibilizados todavía hasta hoy en los datos estadísticos de nuestra economía. Desde el consumo vamos a contribuir a desarrollar la economía, vamos a contribuir a desarrollar un modelo de producción en esa línea, pero además dentro de la cosmovisión andina y amazónica, que es la respuesta frente a la depredación y a los graves problemas que vive el medio ambiente y la madre naturaleza. En tal sentido, la construcción colectiva es un reto que hay que trabajarlo, y estamos trabajando con la Escuela de Gestión Pública Plurinacional. Se está escribiendo todos los antecedentes, todas las memorias que sirvan de antecedentes para el trabajo de tantas otras normas que hay que ir trabajando. Va a ser una norma que responda a las necesidades, y además decíamos que va a contar con dos sistemas: el Sistema Nacional de Consumo y el Sistema Nacional de Reclamos. ¿En qué consiste el Sistema Nacional de Consumo? El Sistema Nacional de Consumo nos ha de permitir crear instituciones donde podamos llegar de manera mucho más concreta a usuarios y consumidores a través de procesos de investigación de determinadas áreas de la economía que afectan e inciden en usuarios y consumidores. Ha de permitir llevar adelante procesos de información sistemático y sostenido, procesos de educación, al margen de que el derecho al consumo, el derecho a la información es un derecho. Asimismo, el Sistema Nacional de Reclamos ha de lograr articular todos los niveles, desde el Ejecutivo, pasando por los gobiernos departamentales, municipales y otras instancias, un sistema que nos permita centralizar los reclamos y atender de manera oportuna y eficiente todo lo que significan este tipo de reclamos. Pero en todo lo que significa todo esto, es necesario hacer hincapié en que
esta ley tiene que ser concordante con la nueva visión de país, responder al Estado plurinacional, responder al sumas causa, al sumas gamaña, responder a la cosmovisión andina y amazónica, y esto implica una labor de esfuerzo de leer nuestra realidad, de plasmar en una ley de estas características. De esta parte hemos conocido los antecedentes y el proceso de la construcción colectiva del anteproyecto de ley de protección al consumidor, las diferentes fases de encuentros regionales donde participan productores, proveedores de servicios y consumidores representados a través de diversas organizaciones, así como la generación de espacios web como foros y cuestionarios para poder llegar a la gran mayoría de la población. Esta ley se constituirá en un instrumento eficiente y eficaz para apoyar al paradigma del vivir bien. Todos los bolivianos y bolivianas estamos construyendo ahora un nuevo Estado. Un Estado plurinacional que requiere servidoras y servidores públicos comprometidos. La Escuela de Gestión Pública Plurinacional es una red de escuelas a nivel nacional que brinda formación y capacitación a servidores públicos del gobierno central, gobiernos departamentales, municipales y autonomías indígena originaria campesinas. Formamos servidores públicos comprometidos con el pueblo. Paralelamente a la construcción colectiva, el viceministerio en la parte de normas viene trabajando muchas, entre ellas las más importantes. Un decreto o una norma de características que nos permita su cumplimiento de adhesión voluntaria de empresas productivas o empresas de servicios a todo lo que significa este proceso y esta nueva concepción de defensa del consumidor. Aquí hay que decir que durante el periodo anterior al proceso de cambio, a través de la ley CIRESE, la ley 1600 y otras normas, se crean las famosas ODECOS, las organizaciones del consumidor, que difieren totalmente de todo lo que se viene trabajando respecto de las organizaciones o los centros de atención al usuario y al consumidor para defender sus derechos a través de sus reclamos o denuncias. Esta vez sí tenemos la Constitución Política del Estado, tenemos el 29.894, que es el decreto que nos da atribuciones, tenemos el decreto 065, que nos plantea lo que ya hemos explicado. El otro decreto que estamos trabajando es la modificación del decreto 27.172, que es el decreto que reglamenta la ley 23.41 de procedimiento administrativo. ¿Por qué estamos trabajando su modificación? Porque aún todavía en las autoridades de fiscalización y control social, que son las instancias que se modificaron a través del decreto 071, que fueron las superintendencias en diferentes actividades del sector regulado, están trabajando con el decreto 27.172, que establece procedimientos demasiado largos en cuanto a reclamaciones y denuncias. Y viendo el costo-beneficio de parte de un usuario o de un consumidor que presenta sus reclamos, son procesos demasiado largos. Por lo tanto, inclusive esta normativa no ha contribuido a que surja una especie de una cultura del reclamo en nuestro país. En lo que quedó fue en las protestas, en los reclamos airados, es más, no se conocían derechos de usuarios y consumidores, y esto atentó gravemente a que avance mucho más este tema tan importante. Y las ODECOS, sobre todo de las operadoras, no pasaron de ser oficinas de atención al cliente donde no se resolvían sus problemas. Otro de los temas importantísimos para nosotros, y reitero, es la modificación de estos procedimientos de reclamos que nos van a permitir acelerar los procesos. Pero como viceministerio, dentro del anteproyecto de ley de protección al consumidor, vamos a hacer hincapié sobre todo en la parte de la administración, en la parte de la resolución de conflictos. En toda la experiencia que hemos ido recogiendo a través del año 2009, 2010 y 2011, hemos privilegiado en la experiencia cotidiana la solución a través de la conciliación directa. Existe una gran diferencia entre la conciliación directa y la judicialización de cualquier reclamo.
cuando se judicializa cualquier reclamo, este entra por procedimientos demasiado largos. En las transformaciones de la justicia en nuestro país, esto también va a ir cambiando, estamos en un proceso de cambio. Por lo tanto, podemos decir que más del 96% de todos los reclamos desde el 2009 hasta el 2011 han sido resueltos por la vía de la conciliación directa. Esto implica que no hemos entrado a procesos demasiado largos, prolongados, y siempre en beneficio del consumidor o del usuario, también contemplando los antecedentes de cualquier tipo de reclamo. Dentro de la ley vamos a trabajar de manera hasta creativa cómo establecemos todo ello, y hay que ser concordantes también con la ley del órgano judicial, que está estableciendo los tribunales de conciliación en todas las instancias que nos van a permitir llevar adelante un trabajo de esta naturaleza en beneficio de usuarios y consumidores. Los reclamos recibidos hasta acá, que nos han permitido llevar adelante una serie de actividades para poder inscribir y poder redactar en la ley, nos muestran de que es posible ir por el conducto de la conciliación directa y no entramparnos en procesos burocráticos que en verdad hacen que el reclamo y la denuncia se postergue demasiado y no encuentre su solución. Uno de los temas que es muy particular para economías que están saliendo de modelos neoliberales, donde se liberalizó demasiado la economía, es que crecieron lo que en nuestro medio conocemos como el sector informal. En el trabajo de la construcción colectiva del próximo proyecto de ley de protección al consumidor, uno de los temas muy complejos tiene que ver con la economía informal. A diario, usuarios y consumidores realizan millones de transacciones. La economía de la gran mayoría de los bolivianos está dirigida a satisfacer sus necesidades de alimentación, vestimenta, y estos los realiza en gran parte en los mercados informales, donde no hay facturas, no hay normas muy establecidas, no existe una normativa clara, y el anteproyecto de ley, conjuntamente con usuarios y consumidores en esta construcción colectiva, tiene que arrojar importantes elementos para ver cómo regulamos, cómo establecemos y abordamos este mercado amplio. Gran parte de la economía de los bolivianos está dirigido a los mercados informales, y en esa dirección nosotros estamos trabajando con organizaciones de comerciantes minoristas, gremialistas, para ver cómo empezamos a formalizar sus economías. Estamos suscribiendo el día de hoy un convenio con el Instituto Boliviano de Normalización y Calidad, INNORCA, para trabajar inicialmente unas 10 normas de técnicas de calidad de cumplimiento obligatorio. Las normas, que llegan a más de 2.800 por la información de INNORCA, normas técnicas, son de cumplimiento obligatorio. Y con las normas que trabajemos y elevemos a través, ya sea de decreto supremo o alguna otra normativa que obligue a su cumplimiento, vamos a dar un salto cualitativo, porque estas normas van a estar dirigidas inicialmente a todo lo que significa alimentos y los principales servicios que podamos detectar. En los próximos meses tenemos el gran reto de trabajar juntamente con INNORCA y otras instancias de ministerios, viceministerios, empresas desconcentradas, empresas estratégicas del Estado, trabajar normas que nos permitan hacer que dentro de los procesos productivos y procesos de distribución antes de llegar al consumo se apliquen normas de calidad en beneficio mutuo tanto de la producción y distribución y particularmente de usuarios y consumidores. Esta es una otra de las tareas importantísimas que están planteadas en nuestro trabajo cotidiano, y esto tiene que reflejarse de manera general en un marco normativo también en el anteproyecto de ley de protección al consumidor. Dentro de los derechos de usuarios y consumidores está el derecho a asociarse, a agruparse, a organizarse en asociaciones, en comités o en cualquier tipo de organizaciones que defiendan sus intereses.
En tal sentido, el año pasado suscribimos un convenio con la Confederación Nacional de Juntas Vecinales para, además de realizar procesos de información, capacitación, educación en consumo, ellos se comprometen a revisar sus estatutos para que, de manera experimental, de manera piloto, en algunos distritos empecemos a trabajar en las juntas vecinales creando las Secretarías de Defensa de Usuarios y Consumidores. Sobre el tema hay que mencionar que existe en el país una sola organización de la sociedad civil, que es una ONG, AISCODEDCO, que ha estado trabajando de manera sostenida bastante tiempo atrás en temas de alimentos y de salud, defendiendo intereses de usuarios y consumidores. Pero es una sola organización. Y para que una ley de protección al consumidor, los derechos de usuarios y consumidores sean defendidos y sean visibilizados, es importante la participación de la sociedad civil en asociaciones o en el tipo de organizaciones. Y cuando hacemos mención a las juntas vecinales, nos referimos a una de las instituciones. Existen interés en muchas organizaciones a crear sus secretarías de defensa del consumidor para vincular su actividad, ya sea gremial, su actividad sindical, su actividad profesional, vinculado a la defensa de derechos que van más allá del consumo tradicional. Por lo tanto, es importantísimo que la sociedad civil, ciudadanos y ciudadanas, se organicen para darle el verdadero carácter a los derechos de usuarios y consumidores. Podemos aprobar leyes, podemos aprobar normas. Si estas no tienen su implementación, estas normas quedan colgadas y quedan en los gabinetes o en los anaqueles. Lo importante es su implementación. Y asimismo, la participación de la ciudadanía a través de asociaciones o cualquier otra forma de organización es vital, porque el derecho a la tutela de parte del Estado es parcial y es necesario que usuarios y consumidores participen en su implementación, en la gestación de mayores normas, en la gestación de proyectos para su implementación. En este sentido, estamos trabajando paralelamente al anteproyecto de ley todo un plan de implementación. Estamos buscando los recursos necesarios porque el día que se promulgue la ley de protección al consumidor, que por el momento tiene ese denominativo, en la construcción colectiva esto podrá cambiar, recurriendo a las diferentes instancias y eventos que estamos trabajando. Una vez que se promulgue, esto ya tiene que empezar a andar a través de dos sistemas, a través del Sistema Nacional de Consumo y a través del Sistema Nacional de Reclamos. Ese es el plan de implementación, para no esperar nuevas instancias de estar pensando cómo implementar una norma. Y en ese sentido queremos llegar a toda la población boliviana a que se sume a esta gran empresa de construir colectivamente, no solo la norma, sino empecemos ya a andar en la implementación, porque no está de ninguna manera desligado de darnos una norma de estas características. Los artículos 75, 76 y 79 de la Constitución Política del Estado fundamentan la defensa de los derechos del consumidor. El artículo 84 del Decreto Supremo 29894 sobre la estructura organizativa del órgano ejecutivo del Estado plurinacional incluye, dentro de la estructura organizacional del Ministerio de Justicia, al Viceministerio de Defensa de los Derechos del Usuario y del Consumidor y a la Dirección General de Defensa de los Derechos del Usuario y del Consumidor. El Decreto Supremo número 65, de 3 de abril de 2009, que tiene por objeto normar la defensa, la protección efectiva y la promoción de los derechos de las consumidoras, consumidores, usuarias y usuarios, así como establecer los procedimientos para la admisión, gestión y seguimiento de las denuncias por incumplimiento de normas y regulaciones en la prestación de servicios y suministros de productos, tanto del sector regulado como del no regulado, con la finalidad de contribuir al vivir bien. La resolución ministerial 68/09 del 30 de abril de 2009
del Viceministerio de Defensa de los Derechos del Usuario y del Consumidor aprueba el Reglamento de Procedimientos de Atención y Gestión de Reclamos del Viceministerio de Defensa de los Derechos del Usuario y del Consumidor, con el objetivo de establecer los criterios de aplicación, los principios, el procedimiento de reclamación ante el Viceministerio. Hasta ahora, el Viceministerio ha procesado más de 4.500 reclamos, lo que le ha permitido tener una línea base de apoyo a la construcción colectiva de la Ley de Protección al Consumidor. La construcción colectiva de la Ley de Protección al Consumidor se viene realizando a través de encuentros departamentales, con la participación de productores de bienes y servicios y de usuarios y consumidores representados en diversas organizaciones. Un desafío fundamental en la construcción de la ley es hacer que ésta exprese lo plurinacional y se constituya en un instrumento efectivo para la defensa de los derechos del usuario y del consumidor, para de esta manera contribuir al vivir bien. Es muy importante que la sociedad civil ejerza su derecho a asociarse para asumir una defensa efectiva de sus derechos a partir de esta nueva ley que será promulgada. La ley abordará la problemática del sector informal y su relación con la defensa de los derechos del usuario y del consumidor. Una vez promulgada la Ley de Defensa de Derechos del Consumidor, esta se articulará a través de dos sistemas, el Sistema Nacional de Consumo y el Sistema Nacional de Reclamos. Si quieres comunicarte con el programa Construyendo un Nuevo Estado, visita egpp.gob.bo o teleeduca.egpp.gob.bo. También puedes escribirnos.